¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. A continuación vamos a ver cómo montar una parrilla de empotrar. Quédense hasta el final del video porque vamos a mostrar cómo hicimos también el mueble sin jaladeras. El Cocinator. Y aquí estamos poniendo nuestra cinta selladora a la placa o parrilla en todo el perímetro. Y solamente cortamos para que todo quede sellado de la entrada de agua. Y aquí tenemos nuestra parrilla. Yo la voy a voltear en el sentido inverso para que lo que va hacia abajo quede hacia arriba. Y vamos a ver las medidas del cuadro que vamos a realizar en el corte de la cubierta. Que no tiene que ver nada con la parte negra que es el cristal que ve el cliente, sino de la parte que en este caso tengo hacia arriba, que es la parte metálica. En mi caso mide 54 de ancho la parte interior y 54 de fondo. Entonces esas mismas medidas las voy a traspasar al cuadro que voy a perforar. Bien, una vez que aplicamos la cinta selladora, que viene incluida, muchos ponen silicón, pero les quería decir que esta cinta debe estar correctamente junteada. Es decir, no debe estar una tira arriba de otra, sino junta, no traslapada. A continuación vamos a voltear nuestra parrilla para ver la conexión de gas. Y aquí tenemos la rosca en donde vamos a poner cinta de teflón para evitar fugas. Aquí tenemos la manguera y la vamos a girar con una perica en dirección de las manecillas del reloj. Vamos a agarrar nuestra cinta de teflón para evitar fugas y la vamos a girar en dirección de las manecillas del reloj. Porque si fuera de lo contrario, se va como haciendo más larga el espacio entre la cinta y el dedo, y para que se vaya apretando esta distancia de aquí a aquí y no se vaya, al contrario, haciendo más grande, sino que se vaya apretando. Eso también nos sirve porque a la hora que apretamos en el sentido de las manecillas vamos en favor del giro de la cinta y no se desenrolla la cinta. La profundidad de lo que va a ir nuestra parrilla hacia abajo son 5 centímetros, y eso es importante porque una vez que la sentamos, que la metemos, debe de permitir abrir el cajón aquí está presentada, y vamos a verlo por abajo para que se vea que está cubierta con esta tira de 6 centímetros y que entonces no va a estorbar a nuestro cajón. Y tenemos este sistema de apertura que es un tipo gola, que tiene un espacio de 3 centímetros para poder meter los dedos, y 3 centímetros de profundidad. Espero que les haya gustado este video. Ahora nos tocó ir a trabajar al sitio de instalación. No olviden comentar, dar like, suscribirse, y todas mis redes sociales quedan en la parte de abajo. Los invito a estar pendientes de un siguiente video. ¡Hasta luego! Hasta la vista, baby.